¿Ha habido deterioro o no de las condiciones de seguridad en el país en este último año? Bueno, durante el último año ha habido mejoría en unos indicadores, ha habido deterioro en algunos otros. Los indicadores que tienen que ver con seguridad ciudadana, reducción de homicidios ha sido del 9%, tenemos a la altura del primer semestre una reducción de más de 700 homicidios en comparación con el año anterior. Cosa similar ocurre en delitos contra patrimonio económico, hurto, piratería terrestre, pero donde hemos tenido incremento es en lo que yo he llamado la Pablo Escobarización de las FARC. Atentados contra infraestructura eléctrica, contra infraestructura petrolera, contra algunos vehículos en algunas carreteras del país. En la medida en que vamos intensificando la confrontación con las FARC, ellos recurren a alianzas con los enemigos de la víspera, con el ELN, con las BACRIN, eso les da un segundo aire en algunas regiones del país, y recurren al terrorismo indiscriminado, como una forma de tratar de aliviar presión o de tratar de producir esta clase de impacto en la percepción de la gente. La gente debe conocer que esa es un poco la dinámica de esta etapa de la confrontación con las FARC y rodear a la fuerza pública con información y con apoyo. Solamente unidos vamos a vencer el terrorismo de las FARC como lo hicimos en el pasado con otra clase de terrorismo.